representa un poco la actividad de la academia, porque está dividido en tres partes, una dedicada a las letras, a la historia en este caso, otra dedicada a la medicina como ciencia, por la muerte de este hombre que murió en la Carraca, y el tercero son unos comentarios que ha hecho Juan Antonio sobre este lienzo del cuadro Michelena, lo hice en 25 pensamientos, de algunos titulares, 25 pinceladas con 25 cachazos. Es muy interesante porque el cuadro es increíble. Ahí hay un trabajo de investigación intensísimo. Hay documentación inédita, ha salido un cuadro, un libro extraordinario. Ya tengo escritura para la audiencia. Sí. Es muy entretenido. Seguro. Es muy entretenido. Y lo que sí quiero poner, darte las gracias por el apoyo que has prestado a la academia. De esto sale beneficiado San Fernando, sale beneficiado la academia. Estoy muy contento que esté en este museo, porque para mí es un honor que este cuadro esté en este museo, porque le tengo un cariño muy especial a San Fernando, al museo, y yo como académico de San Romualdo, pues doblemente más orgullo. Es un sitio perfecto, está muy impuesto. Ahora vamos a mirar un poquito, dar una capa de barniz, que hay que darle un par de repasos para dejarlo listo. O sea que estoy muy contento, que sí, es un honor para mí que este cuadro esté en San Fernando. ¿Ha sido un cambio de cromo, como quien dice? Bueno, de cromo de mucho valor. Sí, se fue de mi bandera a Madrid y ha llegado hasta aquí. Además, este cuadro, este barco tuvo que tenía que haber llegado a Cádiz, que no llegó nunca, y ahora por fin ha llegado. Ahora sabemos por qué no llegó. Y queda aquí la prueba. Una de las particularidades del cuadro es que usted no pinta este tipo de cuadro. No. Ni en el formato ni en las marinas, ¿no? No, lo mío son los caballos, lo mío es la caballería, la infantería. Yo de barco sé muy poco, muy poquito. ¿Y esto aquí hicieron una maqueta incluso y lo bombardearon? Aquí se hizo una maqueta especialmente de este barco, luego se bombardeó, lo taladramos, lo dejamos tal cual. Y tal y como quedó, fue lo que pinté, porque yo de barco poco, y no sé cómo se desarrolla un barco. O sea, que fue una cosa muy divertida con este cuadro, pasamos muy bien. ¿Cuánto tiempo tardó en pintarlo? Tres meses. Cuando digo tres meses, me refiero a 12 horas diarias. Una de las cosas que dice que es un pintor hiperrealista, y en embargo, cuando se acerca uno al cuadro, se ve que en las figuras hay trazos de pincel. Sí, yo no soy hiperrealista, yo soy realista. Me confunde el hiperrealismo con realismo. El hiperrealismo es que te acercas y al milímetro. Yo lo mío es una visión del cuadro a cierta distancia. Con lo cual, si yo propongo que se ponga algún cordón delante para que mantenga un poco la distancia, a no ser que seas un especialista que te guste ver la pincelada, después ver que es la pincelada en seco. Pero me gusta que me llamen pintor realista, más que hiperrealista. Muchas gracias. Nada, vosotros.